Empezaremos trabajando un tipo de hoja que le vamos a poner a nuestro servilletero. Utilizamos un hilo que no sea tan delgado y voy a utilizar el mismo gancho con el que tejí el servilletero, los dos cuadros, el gancho del 2,5. Primero empiezo haciendo una cadena, jalamos, esa no la voy a contar, y ahora trabajo 9 cadenas, 1, 2, 3, 10 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, 10 cadenitas. Cerramos en círculo y este hilito lo vamos a ir dejando entre el tejido. Hago una cadena lazada y voy a trabajar medios puntos cargados. Yo le voy a hacer 4 pétalos. Aquí llevo 3 puntos, 4, 5, 6, 14 puntos vamos a hacer en total. Llevo 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Y aquí vamos a cerrar con punto deslizado. Esta cadenita ustedes la pueden jalar, la pueden hacer. Yo recomiendo que lo hagan hasta el final. De todos modos, esto va a quedar tapado por la flor que vamos a hacer todavía. Ahora aquí subimos con 10 cadenas. Vamos a ver cómo nos queda, porque la otra que hice me quedó un poquito grande. Vamos a ver, creo que le puse más puntos. Lazada, dejo una, dos, y en la tercera cadenita meto mi gancho y hago un medio punto cargado. Vamos a ver cómo nos quedaría. La voy a dejar de este tamaño, la otra la hice un poquito más grande. Bueno, aquí vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, lazada. Volvemos a dejar 1, 2 y en la tercera hago el medio punto cargado. Llevamos lo que son dos pétalos o la base donde van a ir los pétalos. Hago 10 cadenas de nuevo. Lazada, dejamos una, dos y en la tercera cerramos todo junto. Llevamos tres arcos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Lazada, dejo 1, 2 y en la tercera cierro. Aquí tenemos los 4 pétalos y están del lado derecho. Vamos a hacer medio punto para llegar hasta aquí.
Hacemos uno y dos. Ahora, primero vamos a hacer dos medios puntos cargado aquí, uno y dos. Voy a hacer dos pilares de dos sacadas, uno y dos, y voy a hacer cuatro pilares de tres sacadas, uno, dos y tres. Llevo dos, tres y cuatro. Aquí voy a hacer tres cadenas para hacerle su piquito a la hoja. Voy a regresar, voy a bajar haciendo lo mismo que hicimos aquí, pero ahora empezando por los cuatro pilares de tres sacadas. Las sacadas son para mí así, una, dos y tres. Llevo tres y cuatro. Ahora hago dos pilares de dos sacadas, uno y dos. Y dos pilares, dos medios puntos cargado, perdón. Uno y dos. Lazada, y aquí me paso al siguiente, empezando con los puntos cargados, con los dos, y así vamos a hacer los cuatro. Cuando lleguemos aquí, yo regreso con ustedes. Aquí vamos a hacer punto deslizado y terminamos. Vamos a cortar. Podemos dejar un hilo un poquito más largo y dejarlo pendiente para el momento de la flor. Nos puede servir para unirla al, o bien con el mismo hilo de la flor también nos puede servir. Pueden hacer ustedes sus hojas de 4, de 3 y de 2 pétalos. Al momento de ponérselo al servilletero, ustedes deciden de cuál se les gusta más. También lo pueden hacer de 5 pétalos, de 5 hojitas. Por ejemplo, aquí le ponen, la florecita va a ir en el centro. O le ponen este, o le ponen este, que es el que ya le puse yo al que hice en color amarillo. Yo les voy a dejar las instrucciones, pero vienen siendo las mismas para hacer cada uno de estos. Únicamente disminuyen puntos. Son súper sencillitas, amigas.